Estimado Auditorio, muy buenos días, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Consultorio Fiscal. Hoy vamos a tener esta serie. Estamos platicando de YEPS, productores y envasadores. Vamos a dar la bienvenida a los especialistas, a los expositores del día de hoy, que tenemos panel de lujo. Y bueno, pues ya sin mayor preámbulo, vamos a, a iniciar con la presentación. Tenemos a Miguel Ángel Suárez Amador, muchas gracias por. Amigo, muchas gracias. Lo más importante, apasionado de los temas fiscales. Y por supuesto, con el gusto de estar el día de hoy con, con ustedes. Eh, ahorita invitar, este, presentarás a nuestro invitado, tu invitado, tu segundo invitado. Y pues agradecerte la invitación para hablar de este tema que es importante, un impuesto, como dice su nombre, especial. Así es. Sí, esta, este día especial que tenemos a estos invitados. Muchísimas gracias, maestro Miguel Ángel. Y también tenemos al eh, bueno, licenciado en contaduría por la Facultad de Contaduría y Administración, especialista fiscal por la Facultad de Contaduría y Administración de Nuestra UNAM, Arturo Morales Armenta. Maestro, muchísimas gracias por aceptar la invitación y bienvenido. Pues muchas gracias, amigo, por esta invitación. Para mí es un gusto estar con ustedes y sobre todo compartir este tema, como lo comentaba Miguel, eh, especial y de gran eh, relevancia. Y sobre todo a ti, este amigo Abraham Levy, por esta invitación y desde luego el gusto de compartir con con mi también amigo Miguel Ángel Suárez, este, este tema tan importante. Muchas gracias. Y bueno, pues vamos a, 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 a nuestros queridos amigos, pues vamos a platicar del YEPs, productores y envasadores, pero hay que romper el hielo, siempre es importante. Miren, vamos a empezar esta mañana y esta sí ya, ya, ya pasó por otro lugar, pero vamos a platicar precisamente de estos productores y envasadores. Nosotros, bueno, pues ya a lo mejor vamos a, a revisar. Si el que produce o el que rellena esto va a tener que pagar un impuesto, qué es lo que tiene que hacer, a lo mejor está preparando sus, eh, eh, sus bebidas caseras, o está, eh, es una chiquipime, una micropyme, una pyme, una, o, o una gran empresa, o alguien que está en el barrio, en la colonia, en el municipio, está realizando eh, esas actividades, entonces, bueno, pues ver si es un sujeto, si es una persona que va a tener que que contribuir va a tener que qué va a tener que hacer no entonces eh, para ello bueno pues mi querido maestro Arturo el eh, eh, IEPS, eh, pues, ¿a qué se dedica? Para nuestros amigos que no nos han visto en los números anteriores, eh, ¿quiénes son sujetos? Eh, un, un poquito de, de, del impuesto. Muchas gracias, amigo. Mira, como una eh, introducción, el IEPS nace en el año de 1980 y él mismo se incorpora ya la aplicación a partir del año 1981. Y la intención o el objetivo de este impuesto es desincentivar el consumo de ciertos bienes y servicios. Por una razón, como nosotros sabemos constitucionalmente hablando, el pago de una contribución, el pago de un impuesto está regulado dentro del artículo 31, fracción cuarta de la Constitución. Sin embargo, este impuesto toma relevancia, ya que no está dentro de ese apartado, sino se va hasta el artículo 73, fracción 29, en numeral 5, donde el Congreso está facultado para ciertas cuestiones y entre ellas eh, lo que es dar a conocer o, eh, ciertas contribuciones y entre ellas está el IEPS, con el sentido de que desincentivas el consumo de ciertos bienes o servicios que en su momento pueden ser dañinos para la salud, entre ellos el alcohol, el cigarro, los azúcares y hoy en día también hace un par de años se incorpora lo que son las telecomunicaciones que también de alguna manera son sujetas o pueden afectar la salud. Entonces lo que se hace es... Se recaba este impuesto y lo que hace el Estado es eh, con estos ingresos que, bueno, este impuesto que se recaude, dar frente a temas de salud. Por ejemplo, te pongo el caso que el, en, el, en la cuestión de el consumo del alcohol puede haber una cirrosis, en el consumo de, azu, eh, de un bien que tiene ciertos azúcares puede haber una diabetes. Entonces, lo que se hace es hacer frente precisamente a esto. Ahora, Quiénes son sujetos de este impuesto? Si nos vamos dentro de la eh, regulación en materia de Ieps, que está compuesta por siete capítulos, entre ellos contempla aquellos que son productores que va a la par con un fabricante un empacador, un distribuidor o un importador de ciertos eh, bienes como son eh, que, que tengan contenido alcohólico, que tengan azúcares añadidos, entre otros. Eso es de manera general lo que va a grabar y lo más importante eh, que vamos a hablar aquí, en qué momento yo seré sujeto de este impuesto. Ok, entonces es importante tener esos momentos para ubicarse, voy a ser sujeto, no nada más el que produce, sino que también la persona que va a estar. Eh, importando o a lo mejor en algún momento di distribuyendo por ahí el, eh, este tipo de mercancías y que lo va a tener. Muy bien, pues muchas gracias. Y por acá, por este lado, bueno, pues algunas de los actos, actividades que, eh, que, que, que nos van a tener, porque eh, a diferencia del IVA, que es muy amplio, aquí el, el IEPS pues va a tener una limitación. Eh, cu ¿Cuáles nos puede mencionar, maestro? De de, de, estas, de estas actos, actividades. Muchas gracias, Abraham. Mira, eh, el, el IEPS, al igual que el impuesto al valor agregado, eh, es una contribución indirecta. Eh, esto creo que lo reforzamos siempre con los chicos cuando les enseñamos un poquito de la materia fiscal, en donde hablamos de una contribución que se va a ir trasladando conforme se va llevando la cadena productiva. Eh, a diferencia del IVA, el IEPS graba la enajenación de bienes, la prestación de determinados servicios y la importación también de los bienes y servicios que establece la propia la propia ley eh, la ley del impuesto al valor agregado es mucho más amplia en cuanto a los conceptos que graba eh, es por eso que como comenta Arturo que la constitución establece que eh, se le faculta al legislador para que pueda eh, establecer contribuciones eh, no solamente generales sino también especiales como es esta eh, en donde también eh, se faculta por ejemplo para eh, establecer contribuciones al comercio exterior eh, no todo va a estar grabado con Generalmente vamos a encontrar bienes, bienes y servicios relacionados con esos bienes. Que, que provocan alguna afectación a la sociedad. Eh, comentaba Arturo, el alcohol pues, no solamente causa enfermedades, sino causa problemas familiares, eh, un costo eh, para el Estado, porque una persona enferma, pues, al final del día, va a resultar en un costo de salud que va a tener que cubrir el Estado. Eh, el azúcar, por ejemplo, tenemos gravamen para los refrescos eh, eh, y bebidas que se generan con azúcares añadidos y en ese sentido pues sabemos que el azúcar eh, en, alto, eh, en altos niveles en la sangre pues produce diabetes y otro tipo de enfermedades que al final del día también se convierte en un costo para el estado entonces este impuesto eh, además de buscar el fin el fin que es contribuir al gasto público, pues se ha utilizado para estos fines denominados extrafiscales, en donde busca el legislador, pues a través de un, un impuesto adicional, por ejemplo a los cigarros, que es más de un 100%, eh, pues tratar de inhibir el consumo de estos productos, que al final del día, pues bueno, es un combate o eh, una forma de combatir y buscar la salud en la población. Pero no dejemos de lado que este impuesto, su principal objetivo es el Contribuir al gasto público. Desafortunadamente, en la Constitución no tenemos ni en el artículo 31, fracción cuarta, ni en algún otro, esta regulación de la que hablamos, fines extrafiscales, pero sabemos que el legislador lo hace cuando crea, modifica esta norma. Ok, entonces es lo que está buscando el legislador, de alguna manera, inhibir que, el, que bueno, de repente, pues la gente dice: Pues estoy consumiendo, estoy. Eh, eh, ni siquiera le ponemos atención, que ese es uno de los puntos, ni siquiera le ponemos atención. O sea, vamos y compramos una bebida alcohólica, que sería a lo mejor uno de los puntos más comunes, una bebida alcohólica y decimos, pues a lo mejor es caro, uh -huh. pero eh, ni siquiera tomamos en cuenta esa parte. A lo mejor faltaría quizá más difusión por parte de la autoridad en el sentido de que el, cuánto está pagando de, 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 de impuesto en, en, este, en ese sentido. Y bueno. Algunas de las obligaciones que tienen, el, sobre todo en este caso ya un poquito más específico, arrancando con el, con el productor, o sea, pensemos a lo mejor nuestros amigos que nos están viendo en Oaxaca, nuestros amigos que nos están viendo en, en Jalisco, nuestros amigos que nos están viendo en algún lugar que incluso tienen denominaciones de origen, que ese es otro boleto, ahorita platicaremos a lo mejor un poquito, pero... El, el productor de, de alguna bebida o de algún tipo de 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 de, 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 de alguna de las de, de los productos contenidos en esta ley ¿qué, qué debe de tener en cuenta qué debe de cuidar eh, ya, ya ya primero ya se identificó como sujeto qué debe de cuidar maestro qué qué debe de poner atención pues mira, sobre todo tienen que poner atención eh, eh, qué es lo que en el caso, como les comentábamos hace rato, eh, Lori, bueno, los que son sujetos de JEPS es el productor, el embajador, el distribuidor, el importador, y haciendo referencia en materia... Eh, de bebidas con contenido alcohólico algo que tiene que observar es se te va a pagar un impuesto pero va a depender del grado de alcohol que tenga te pongo un caso por ejemplo si tiene eh, hasta hasta el, eh, si tiene un grado de alcohol hasta el 14% más del 20 o en su caso más del 30% va a pagar un cierto porcentaje no como hace rato comentaba Miguel en el caso de los cigarros te pongo eh, el caso que ellos pagan un 160% como tal ahora. ¿Qué es lo que debe tomar en cuenta? Tiene que tomar una serie de permisos, sobre todo para eh, en cuestiones de salud. No solamente aquí, algo muy importante, como lo comentaba Miguel, es un impuesto especial en el sentido de que si bien hay una regulación en materia fiscal que detona el pago del impuesto, también tiene que tener ciertos permisos, como es ante la Secretaría de Salud, lo que tú estás vendiendo y que a su vez no sea dañino para la, la, la bueno, si es dañino. Pero a su vez que se tenga el cuidado como deberá de ser. Tan es así que también algo muy importante que maneja esta norma es que algunos bienes no solamente van a, El IEPS se paga a través de tasas distintas tasas, pero también hay algunos que van a pagar cuotas adicionales, como es por la producción de, de cigarros, por cada, eh, toda la producción de cigarros que tú tengas, la norma señala que eh, cada cigarro pesa 0.75 gramos, entonces divides toda tu producción entre 0.75, vas a pagar una cuota. Si tú vendes eh, bebidas con contenido eh, que tenga azúcares añadidos, también por cada litro... Que tú, eh, eh, que, eh, que tú produzcas vas a pagar una cuota. Y luego les voy a poner un caso si ustedes tienen un refresco y vende 600 miligramos y dice, Ah no voy a pagar el impuesto porque 11 no se refiere al nivel de producción ese refresco que tiene ya los 600 eh, miligramos hace referencia a que ya fue eh, envasado no que es algo que también se tiene que cuidar y también en el caso de las gasolinas también se tiene que pagar eh, lo que son ciertas eh, cuotas y también algo muy importante eh, les pongo un caso hay algo que eh, al final el JEPS es ataca o va enfocado a algo que quizá es dañino. En el caso de los plaguicidas, como ustedes saben, mm -hmm. en materia de Jeps, tiene un nivel de toxicidad que va del 1 al 4, ¿no? Entonces, dependiendo del nivel de toxicidad, también se va a pagar un, un, un porcentaje, ¿no? Pero ahorita vamos de las obligaciones, hasta ahí mi comentario. Ok, sí, entonces en ese sentido hay que tener en cuenta, por ejemplo, ahorita que hablabas de la toxicidad, ¿no? Nuestros amigos, que esperemos que no sean tan tóxicos, pues no se les mide así, sino que tenemos que, eh, eh, a lo mejor en esos tiempos ahora que se busca que sean productos más, se eh, le llaman orgánicos, más, más naturales. Eh, sin tantos añadidos eh, eh, químicos, eh, eh, pues a veces a, hasta brutales y que resultan ser dañinos para la salud, que es lo que se busca abatir y que se busca combatir. Entonces, eh, nuestros amigos tienen que ver estas cuestiones sanitarias, por cómo lo están preparando, cómo lo están haciendo, no es nada más se lavan las manos con agua y con jabón, sino que deben de seguir otros lineamientos e incluso contar con los permisos para poder realizarlo. O sea, no es nada más. Si es un alcohol, pues un destilado así, que tengan al pique clandestino, o que ahí en su casita, sino que tengan la regulación correspondiente. Y bueno, entonces en, en, en esta en esta tesitura, ¿qué, ¿qué más deben de observar? O sea, se tienen que inscribir, tienen que realizar algún tipo de trámite. ¿Qué, qué es lo que tendrían que, que hacer nuestros amigos? Claro, Abraham. Mira, eh, al, al realizar alguna de las actividades eh, o actos que establece esta ley eh, pues automáticamente nos colocamos en la obligación de inscribirnos en el Registro Federal de Contribuyentes. Entonces, esa es una obligación que la va a tener que realizar. Obviamente hay muchas que van eh, paralelas a ella, como por ejemplo presentar cualquier aviso que yo presente, que tenga por cambio de domicilio, eh, algún incremento de actividad, disminución de actividad, pero principalmente en este impuesto eh, y así como en otros, tenemos por ejemplo la obligación de emitir un comprobante fiscal digital. Ahora, fíjate que es, es bien interesante identificar quiénes sí y quiénes no son contribuyentes del impuesto. Porque si hablamos de enajenantes, de bebidas alcohólicas, por ejemplo, me llega a la mente eh, un restaurante o un bar. En donde tú vas, te sirven una copa y además de llevar refresco que ya lleva una cuota de IEPS, pues también tiene eh, alcohol con un porcentaje de, de IEPS de acuerdo al grado alcohólico de la bebida pero resulta que ese tipo de establecimientos no van a ser contribuyentes porque como bien comentó Arturo, no son productores, no son fabricantes, no son envasadores, no son distribuidores y tampoco son importadores del impuesto. Entonces, no todo aquel que enajena o en su servicio suministra eh, bebidas alcohólicas o utiliza alcohol para prestar en este caso un servicio, va a ser contribuyente del impuesto y eso tiene también muchas implicaciones porque vamos a entrar a un tema del traslado y quién va a tener derecho al acreditamiento del impuesto. Hay una regla muy sencilla. Quien es contribuyente del impuesto va a tener derecho al acreditamiento que le trasladan por los mismos eh, bienes o la misma actividad que va desarrollando. Entonces, es una, un impuesto eh, muy, muy eh, particular y que tiene eh, ciertas eh, disposiciones o reglas que hay que cuidar. Ok, entonces muy muy, muy importante esta, esta cuestión de estas reglas particulares que hay que estar ubicando, que hay que estar eh, teniendo en cuenta, porque, eh, bueno, pues nuestros amigos productores, envasadores, pues tienen que ir a saludar al satánico, tienen que darse de alta, tienen que inscribirse, mm. tienen que, eh, eh, nada más llegan y le dicen, ah, quiero ser recico y voy a vender alcohol, o, o como, eh, cómo se acercarían a la autoridad. ¿Cuál sería ese acercamiento? O sea, ¿qué, ¿qué deben de tener cuidado? Porque a veces la persona que está ahí en la ventanilla o que les está atendiendo o cuando lo hacen en línea, pues nada más les dice, pues usted vende productos, usted vende servicios pero para que al final del día no tenga, por ejemplo, problemas con la emisión del CFDI, uh -huh. ¿Qué, ¿qué deberá de, de, de cuidar? Y sobre todo sí. lo que comentaba Miguel, en eh, 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 lo que hablábamos hace rato, este impuesto toma relevancia por no solamente por la parte fiscal, porque lo que va a regular la parte fiscal al final va a ser el pago de un impuesto. Uh -huh. Entonces, por el otro lado, los permisos que deben de tener ante ante la Secretaría de Salud y entre otros. Por ejemplo, ahorita me viene uno, uno a la mente que no solamente es, eh, es una regulación que, como ustedes recordarán, nace en octubre del 2020 y es la famosa NOM 51, mm. donde hace énfasis aquellos productos que tienen ciertos azúcares añadidos o ciertas calorías o ciertas grasas, son los famosos sellos. Cuando ustedes acuden a la tienda que está en la esquina de su casa, hay ciertos productos que tienen ciertos eh, sellos y la intención es que a partir del 2000, del primero de octubre del 2020, si no recuerdo esa NOM 51, NOM Oficial Mexicana, lo que hace es en cada producto le pone un cierto número de sellos porque dice que cuando tú veas ese producto, por eso es desincentivar precisamente el consumo del mismo. C caso que no hacemos, ¿no? Digo, eh, te comes, no sé, un gansito y entonces ves que tiene un sello. Entonces la intención desde que nace es que el productor, cada vez, cada que pasara un año, le fuera quitando un sello. ¿Y qué quiere decir? Que utiliza menos azúcares, ¿no? Esa precisamente fue la intención y por eso toda esta normatividad. En el caso de las, de las bebidas alcohólicas, nacen o está regulado con ciertos marbetes o precintos uh -huh. que tienen que tener. ¿En qué sentido? Que realmente es una bebida que sí tiene un control de calidad con eso de las bebidas adulteradas, que finalmente, si un, la bebida como tal es dañina, pues una eh, bebida adulterada. Es peor, ¿no? Entonces, otra de las cuestiones que maneja Jeps son las obligaciones que tienen que tener estos contribuyentes. Están de la, dentro del artículo 19. Finalmente, hay obligaciones como eh, cuánto fue lo que produciste de alcohol, uh -huh. cuánto fue lo que vendiste y sobre todo a quién le vendiste, quiénes son tus principales 50 clientes, quiénes son tus 50 eh, principales eh, proveedores. O, si vendes vinos de mesa también, si vendes cigarros, ojo, aquí es bien interesante porque todo esto se, eh, se, si, se informa a través de un aplicativo que se llama MultiJeps que cuenta con 11 anexos y entre ellos, me, por ejemplo, les pongo un caso que me llama la atención, la venta de cigarros. Cuando tú vendes cigarros, entre las obligaciones que tienes es en el mes de enero tienes que dar a conocer los cigarros que vas a vender. Cuántos cigarros tiene cada cajetilla y el precio probable de venta. Lo que debes saber. Una. Dos, posteriormente tienes que dar a conocer a quién le vendiste cigarros, pero no solamente a Ciudad de México, sino a toda la entidad federativa. Entonces, me imagino y es mi pensar que a través de esto se hace un estudio. Sobre todo lo que lo que veíamos, insisto, es que eh, es desincentivar lo que es el consumo de ciertos productos. ¿no? También me viene a la mente el caso de los cigarros, que por una norma oficial mexicana, como ustedes observan, cuando ven una cajetilla de cigarros, no solamente es ver la cajetilla, sino tiene que mostrar la fotografía de aquellas enfermedades que te pueden causar, como es una efisema pulmonar. Y mismo entonces, como ustedes ven, no solamente es el pago del impuesto. Ok, entonces, eh, precisamente ya va más relacionado ahorita que es las normas oficiales mexicanas. Uh -huh. No solamente para la preparación, sino para la presentación. Para que la gente al ver el, el en este caso en el cigarrillo, que ve el dibujito de las personas con enfisema, de las personas que tienen algún tipo de cáncer, bueno, pues que lo vean y que digan, pues no, este no lo voy a consumir. O incluso también nuestros amigos que de repente venden el, el producto suelto, ¿no? Que venden el cigarrillo suelto, que también, según la legislación, pues está prohibido eh, enajenarlo de esa manera y que tenemos algunas eh, multas locales por esa situación. Y en algunos otros productos que tienen un impuesto local. ¿no? Recientemente las cervezas se agregaron por ahí, y entonces vemos eh, eh, por ahí, perdón, eh, las cervezas son las que no están ahí, pero están algunos productos, algunos alcoholes que tienen que pagar algún impuesto local. ¿no? Entonces, bueno, hay que tenerlo en cuenta. Y eh, en, en ese sentido. Si sí, sí lograrás objetivo el Jepsat el, el, el el desincentiva el, el, el consumo? Mira, yo creo que de alguna manera lo hace, pero quizá no por el gusto que le causa este tipo de productos a las personas, porque de alguna manera, eh, pues por ejemplo, los cigarrillos tienen eh, ciertos eh, químicos que causan adicción. Y, pero lo que sí provoca es que pues, le alcance menos a la persona para que adquiera ese tipo de productos, porque a veces el que fuma este, es difícil, eh, tendría que entrar en un, en un eh, tema de conciencia y tratamiento para que lo pueda dejar, pero evidentemente al incrementar el costo con este impuesto, pues le alcanzará menos para fumar. Pero bueno, yo considero que sí lo, lo logra, sí lo logra el impuesto. Y además es, es interesante... Eh, y ubicar que parte de la recaudación que se hace con este impuesto pues se destina o se ha buscado el objetivo de destinarse a temas de salud, construcción de hospitales, atención a, a personas eh, que tienen este tipo de enfermedades provocadas por los productos que están mencionados en el artículo 2 de la ley del IEPS, pero de alguna manera lo busca, lo busca y, y considero que lo logra. Ahora, otra de las obligaciones, como comentaba, el pago del impuesto. El pago del impuesto se tiene que realizar eh, en la misma fecha como, por ejemplo, se hace el impuesto al valor agregado o un pago provisional de impuestos sobre la renta, el día 17 del mes siguiente. Eh, el impuesto tiene una mecánica de causación muy parecida a la del impuesto al valor agregado. La ley nos va a establecer el acto, la actividad, nos va a indicar el valor sobre el cual se va a aplicar ya sea la tasa o la cuota fija para eh, determinados productos y el impuesto será la diferencia entre lo que yo estoy causando y estoy trasladando menos el impuesto que me están trasladando por la adquisición eh, de estos servicios. Eh, por supuesto que puedo tener en un mes cantidad a cargo, pero también podría tener cantidad a favor, la cual pues voy a pedir en devolución o la voy a poder acreditar en los meses siguientes. Pero también tenemos temas como, por ejemplo, de devoluciones, eh, descuentos o bonificaciones. El día de ayer en programa de radio nos preguntaban qué pasa cuando existe una devolución, bonificación en este impuesto pues tenemos que expedir un comprobante fiscal digital por esa devolución, descuento, bonificación que se hace, ya que se tiene que hacer una restitución del impuesto cuando esto ocurre. Vaya, esto entra dentro de la mecánica que establece la propia ley y que al final del día recae en la cantidad que vamos a tener que pagar o quienes son contribuyentes van a tener que pagar de impuesto. Ok, entonces nuestros amigos que tienen... Eh, que son sujetos de este impuesto, van a tener que cumplir con sus obligaciones, pero van a tener que llevar, eh, pues, eh, en este caso, a lo mejor, eh, inventarios mucho más específicos, sí. van a tener que llevar, bueno, su contabilidad, por supuesto, la emisión de los cpdis pero decía, los inventarios de manera mucho más delicada para cumplir, como decía aquí el maestro también hace rato. Del, en el caso de la muti ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué tanto le voy a decir a la autoridad? ¿Qué tanto fue lo que. Lo que... Por aquí, eh, comentando, eh, ya tenemos dos preguntas de nuestros amigos y nos dice, eh, y esas están, bueno, son muy buenas. Una pregunta dice por aquí: ¿Una tienda de abarrotes es distribuidora de productos de venta mayor y menudeo? ¿Debe declarar JEPS de los productos? Seguramente tiene venta, aquí vamos a agregarle un poquito a la pregunta de, de, de María Aguilar, que eh, seguramente tiene por ahí venta de, de, de algún tipo de alcohol. Vamos a, a ponerle en la mesa, eh, pues, vinos de mesa, eh, también, es, eh, bueno, productos de alto poder calórico. Entonces, tendrá que, eh, eh, ¿qué, ¿qué ocurre con ella en, en relación con el Jeps? ¿Qué, qué, ¿Qué cuidados debe de tener? Bueno, en el caso, por ejemplo, de bebidas alcohólicas, vamos a suponer que vamos a la tiendita de la esquina en donde venden bebidas alcohólicas o a una vinatería de, de la colonia este, para la reunión familiar. Que tenga permiso eh, también. Es importante que tenga claro. el permiso local porque de repente tienen la, la, la cajita acá abajo. Claro, y claro. Vamos a suponer que tiene permiso okay. la tiendita, la vinatería de la colonia y vamos a comprar alcohol para la reunión eh, familiar. Bueno, es importante considerar dos puntos. Eh, la ley del IEPS exenta del pago del impuesto cuando la enajenación se realiza a público en general. El público en general va a ser aquella persona que no nos va a pedir un comprobante fiscal con el que pretenda deducir o acreditar. Es decir, un comprobante sin datos fiscales. Al que el que llega a compra se le da el ticket y se va. Bueno, pero también es importante considerar que no les va a aplicar esta exención para aquellos que son fabricantes, productores, envasadores o distribuidores de este, de bebidas alcohólicas. Aquí hablamos simplemente de un comercializador. Entonces, esa bebida alcohólica no va a causar y él tampoco lo va a hacer. Entonces, sí es bien importante identificar quiénes sí y quiénes no. Misma regla no le aplica, por ejemplo, a otro tipo de actos, como por ejemplo la venta de eh, productos con alto contenido calórico, esos eh, alimentos no básicos que se incorporaron en el 2014 eh, y derivado también del problema de salud que eh, genera la diabetes y la obesidad. Ok, entonces, bueno, pues debe de tener ahí especial cuidado. Y, y, y bueno, pues revisar ese punto si es público en general, si no es público en general, si le pidió la factura. Ahorita regresando vamos a ver este punto de que si sí pide la factura porque vamos a ir a una pausa en un momento. Y mientras vamos a la pausa, tenemos algunos saludos desde, ah, desde allá, desde aquellos lugares lejanos de Chiapas. Rosalba Pérez López, gracias por compartir los conocimientos. También de Miguel Hemos nos manda saludos. Muchas gracias por estar con nosotros. Eh, hasta el lugar donde estén. Y bueno, pues por aquí hay otra pregunta que ahorita la vamos a, a platicar en relación a un restaurante. Y bueno, pues queridos amigos, estén atentos porque ahorita van a salir los números en pantalla, ahorita regresando a la pausa para que contesten la pregunta. Continúen con nosotros y volvemos en unos momentos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por continuar con nosotros en este tema interesante que tenemos el día de hoy, que es JEPS para productores y envasadores. Y tenemos algunas preguntas. Dice eh, Albert Mart, primero, muchas gracias. Es una persona física que tiene una actividad, se dedica como restaurante, desea vender tequila con su marca. Entonces, seguramente está en el estado de Jalisco. Por las cuestiones de denominación de origen, o seguramente lo importa de, de alguno de los lugares donde está contenida esta, esta denominación. Precisamente ya tiene registro ante en el entonces ya y ahí ya va, va avanzando muy bien. Y la productora, en este caso, debe ser la productora de tequila, le pide que tramite los marbetes. Quiere ver las estampitas, las estampitas que de repente amigos vemos pegadas en las botellas, pero no la estampita que identifica que es tequila, que es mezcal, que es aguardiente, no, la estampita que ustedes ven y que dice SHCP, dice SAT y que tiene unos numeritos y, y que tiene un código de barras eh, ahí bidimensional, que tiene una, un código QR, que es el que nos va a aparecer por ahí, que nos va a dar mucha información. Y nos pregunta, ¿le aplica cómo inscribirse en el padrón de contribuyentes de alcohol? Y manda saludos. Pues muchas gracias por la pregunta. Entonces, maestros, pues... Eh, eh, pues sí, desde luego sí va a ser eh, un, un contribuyente del IEPS desde, desde el punto de vista. Aquí tiene dos actividades: una, cuando realiza ventas al público en general, que comentaba Miguel, hacer un, un restaurante. En 2022 se adiciona una fracción eh, 37, el artículo 3 de la ley del IEPS, donde este es un glosario de términos y es, entre otros, considera un establecimiento de consumo final. Y entre ellos están los restaurantes. Por un lado, tendría actividades exentas, uh -huh. pero por la parte que va ajeno o va a vender su propio alcohol, en ese momento ya se vuelve un productor. Hacer un productor cae en el supuesto para que pague el impuesto respectivo. Ahora, respecto a esto, ya tiene los permisos de ante la Secretaría de Salud, entre otros. La, el siguiente paso es eh, solicitar estos presentes o maravetes a la autoridad. Estos se solicitan directamente a la autoridad y simplemente son distintivos que les van a dar la seguridad que el producto realmente... Se está produciendo de manera eh, correcta y adicional a eso. Fíjense que es bien interesante porque aquí él tiene que tener eh, presentar dos avisos. Una, que eh, también se presenta ante el, eh, el MultiJeps. Una es, ¿cuál es la maquinaria que tú estás utilizando para hacer ese envasado? ¿Cuáles son las características que tiene esa, esa, esa máquina para el envasado? Ahora, si esa maquinaria tiene un cambio, también tienes que presentar el aviso respectivo. Y por el otro lado, también tienes una: tienes que solicitar los, los marbetes o precintos ante el SAT, te los tiene que otorgar. Y una vez que tú ya los tengas, otro de los avisos que tienes que presentar es cuántos utilizaste, cuántos destruiste y cuántos fueron inutilizados. O sea, es un control, eh, como lo comentaba Miguel, si bien es un impuesto especial, es un control muy minucioso que se tiene que tener ante este, sobre todo en este de cuestiones de bebidas alcohólicas. Y miren, aprovechando, nos hace una aclaración aquí Albert Nart porque nos dice... Es persona física con actividad empresarial. Giro restaurante. Hasta ahí estábamos muy claros. Luego dice, desea vender tequila con su marca, uh -huh. que ya está registrada. Uh -huh. También ahí vamos muy bien. Pero dice, la persona moral es la productora que efectivamente está en el estado de Jalisco. Uh -huh. Y esta es la que le pide los marbetes. Pero el SAT dice que no le aplica, puesto que la persona física no produce, ni envasa, ni, en, ni importa. Solo será venta al consumidor. Entonces, si sí debe o puede inscribirse en el padrón de contribuyentes de alcohol y sería como comercializador o, o, o qué cuestión. Porque aquí nos hace la aclaración que él no lo está envasando, que él está pues, prácticamente poniendo su marca, ¿no? Que claro. Ese es otro, otro punto interesante para identificarlo. Entonces, aquí, ¿quién va a ser el que va a, a, a perdón de la expresión, que no existe el verbo, ¿verdad? Pero ¿quién va a marbetear? O sea, ¿quién va a ser el, el, el responsable? Al final del día, si ninguno de los dos los hace, va a haber una responsabilidad sí, solidaria. Claro. Que la autoridad va a decir: ah, Yo te dije, salvo que le haya dado una respuesta uh -huh. este, contundente a través de una consulta, donde diga: Bueno, pues aquí está el documento y en el documento te escribí, uh -huh. pero eh, eh, alguno de los dos va a ser el, el que va a tener que pagar los platos rotos, en este caso, las multas y las sanciones, y, e incluso a lo mejor hasta le inhabilitan eh, o le, 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 le retiene su producto. Claro, fíjate que es bien interesante identificar dos cosas. Eh, la persona física es un restaurante, pero además de ser restaurante, tiene la libertad de tener otras actividades. O sea, yo por acá tengo el restaurante, pero también puedo ser comercializador de bebidas alcohólicas, siendo persona física pero hay que ver qué tipo de comercializadores porque tiene que ver mucho cómo es que va a comprar el producto si esta persona física que tiene el restaurante además compra la bebida alcohólica ya eh, envasada ya marbeteada entonces es simplemente un comercializador y como eh, comentó arturo no es fabricante no es productor no es envasador entonces él no va a ser contribuyente del IEPS y aunado a ello, si la venta es al público, entonces no será contribuyente. Pero ¿qué pasa si esta persona física, además del restaurante, resulta que compra la bebida alcohólica a granel, es decir, en barricas o en envases o en garrafones? Platicábamos el día de ayer en sí. garrafones, cuya obligación es incorporar un precinto. Porque recordemos que el marbete se debe de incorporar al momento de envasar la bebida alcohólica y el precinto se incorpora en aquellas bebidas que se venden a granel. Entonces, si esta persona física compra la bebida alcohólica a granel, por supuesto que debe de tener maquinaria para hacer el envasado. Y entonces, si ella se dedica al envasado, entonces hablamos de que es un contribuyente del impuesto y cuya obligación también tendrá que incorporar los marbetes cada o en el momento en el que está envasando el producto. Entonces, depende mucho de cómo sea la actividad o cómo esté llevando a cabo la operación. Probablemente la autoridad le dijo: Tú no eres contribuyente del IEPS porque tiene dada de alta la actividad de restaurantero. Y entonces, seguramente quien lo atendió o quien le hizo la consulta pensó que iba a comprar la bebida alcohólica. Para comercializarla o para suministrarla dentro del servicio de alimentación que hace en el restaurante. Cosa que, como bien comentó Arturo, pues si se trata de una enajenación de consumo final, pues no causa IEPS. Pero creo que debe de tener muy claro cómo es que está llevando la operación, la actividad, para determinar si sí es o no es contribuyente del impuesto. Entonces, al final del día, ¿le recomendaríamos que hiciera un aumento de obligaciones? Sí, como envasador. Ok. Entonces, recibe a granel, envasa, le pone su etiqueta, presentas un. Bueno, tienes un marbete. El marbete. El marbet. Y luego la autoridad tendrá que, entonces ahora sí, darle el marbete correspondiente. Y le tiene que dar, porque yo tenga la actividad de restaurantero, no implica que yo pueda tener cualquier otra actividad. Uh -huh. Recordemos que aquí en este país, conforme a nuestra constitución, tenemos la libertad de dedicarnos a la profesión o oficio que mejor se nos acomode, siendo lícito. Ok, muy bien. Y eh, por aquí otra pregunta, muchísimas gracias, queridos amigos. Eh, otra pregunta, dice Mercedes Garduño, ah, bueno, aquí saludos Moisés Trinidad desde Tabasco, también les manda muchos saludos. Y dice, buenos días, si la aduana está grabando con Jeps, y creo que eso nos va a llevar al siguiente tema que, trae, que tenemos por aquí. Buenos días, si la aduana está grabando con Jeps un producto con alto contenido calórico y yo no lo traslado, ¿soy contribuyente de Jeps? qué consecuencias puede haber y saludos a, ah, muchas gracias a los grandes fiscalistas. Muchas gracias. Entonces, aquí, primero, se está identificando como eh, eh, sujeto o no, o no sujeto. Del, así es, y en este caso es, es importador, le están trasladando ¿Qué va a pasar ahí con, con esa situación? Dijo que no ¿verdad? estaba trasladando el impuesto, ¿verdad? La aduana o sea, se importa, lo está cobrando. Importa, importa. Paga, pero no lo está trasladando. Seguramente lo está enajenando de, primer, de primera mano lo que está importando. Sí. A lo mejor trae, no sé, un chocolate, un tipo de chocolate sí. importado, lo está vendiendo al público en general. Entonces, ahí, ¿qué es lo que va a tener que, 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 que observar? O sea, ¿qué va a pasar con ese JEPS que pagó? ¿Lo pierde o.? Bueno, bueno, no lo pierde, pero ¿qué va a pasar? A, a ver, aquí lo que quiero entender es que es una persona que importó bienes con alto contenido calórico. Uh -huh. Entonces, en ese momento eh, caía cae en el supuesto que es sujeto del IEPS porque ahí realizó una importación con un bien que está gravado, uh -huh. que tendría que pagarse el 8%. Ahora bien, entiendo que no está pagando el Jeps como tal. Yo, yo, yo podría entender que vamos a, a por, dos, por dos situaciones. La primera es que la compra, por ejemplo, importa para consumo propio. Uh -huh. O sea, no vende okay. el ah. producto, chocolate. Okay. La otra es que importa para chocolate, por ejemplo para venderlo, pero no está trasladando el impuesto. Entonces tenemos ahí problemas graves, ¿no? Sí, porque es, exactamente, si lo compra para consumo, no, no existe, eh, hay una exención del impuesto, no se paga el impuesto, pero si lo importa para que posteriormente eh, haya una enajenación, tiene que trasladar el impuesto. Ahora, hay algo muy importante en materia de eh, cuestiones de aquellas, lo que son las famosas donas, los panes con alto contenido calórico, que se paga un 8%, habría que ver cuál es el que está el que está importando porque hay una regla miscelánea, esto también eh, va con reglas misceláneas donde aquello, hay ciertos panes, como les pongo el caso tan sencillo, un bolillo, ¿no? Ajá. Que estás importando un bolillo, eh, no cae en el supuesto que se tenga que pagar el 8%. si posiblemente hay una, hay una, hay una regla eh, que debe ser la 675, si no mal recuerdo, de la resolución miscelánea donde indica que ciertos bienes los exime, es decir, les, los exenta del pago del impuesto. No sé si también por ahí vayan en el sentido del por qué no se está pagando el impuesto respectivo, que si bien es un bien que, eh, que cae en ese supuesto, la misma norma le quita el gravamen. Claro. Ahora, fíjate, adicionalmente a ello, eh, si es un sujeto que está obligado a trasladar el impuesto y no lo está haciendo, entonces caemos claro, también claro. en un problema de un delito en el que él está pagando un impuesto que puede acreditar cuando importa, pero no es está trasladándolo. Entonces, el impuesto, el SAT se lo va a cobrar independientemente de que lo traslade o no lo traslade, porque recordemos que el impuesto se calcula. El SAT no le va a preguntar, oye, este, no trasladaste el impuesto, entonces no me lo pagues hasta que lo cobres a tus clientes. No, porque el impuesto se va a calcular multiplicando el valor que señala la ley, al, al, el valor de la enajenación, por la tasa. En este caso, el 8%, como comenta Artur. Y si estoy enajenando ese producto, además de importarlo, soy contribuyente, tengo que trasladar y voy a tener derecho al acreditamiento entonces puede ser que ahí esté cometiendo un, un error en cuanto al no traslado del impuesto, quizá por desconocimiento de que este debe de, de generarlo, ¿no? Eh, como bien comentó Arturo, esta, este inciso J del artículo segundo, pues graba a todos los productos o todos los eh, alimentos no básicos eh, hay un listado en ese artículo de lo que debemos entender como producto no básico, ¿no? Temas de, de, de confitería, panificador este y otros más, pero eh, este, esta regla que comenta Toro es muy importante considerarla porque no se trata de la canasta básica, porque muchos confunden eh, el alimento básico, no básico que establece este inciso con la canasta básica, que son cosas diferentes. sino esta regla nos va a dar un listado de qué, no, qué, qué alimentos se consideran básicos y por lo tanto no entran dentro de la regulación de este, eh, de este inciso J, ¿no? Ok, y entonces, bueno, eh, aquí a nuestra amiga Mercedes Garduño, pues de, de que tenga cuidado cuando le graban el impuesto, bueno, cuando le, le cobran el impuesto en, en la aduana y después el tratamiento que le va a dar, que seguramente va a ser en, el, en, en la enajenación de ese producto. Mira, hay algo muy identificable. Si yo importo ese producto y pago el impuesto en la aduana y aquí lo revendo o lo comercializo, soy contribuyente de IEPS. Evidentemente, si, si, si viene y lo enajeno y pago en la aduana, la enajenación aquí en territorio nacional va a estar grabada con el impuesto. Ok, muy bien. Por aquí tenemos otra. Ah, bueno, ya tenemos una, ya tenemos dos respuestas, pero hay una que hay que detallarla. Entonces aquí comentamos, Dan Núñez Ramírez, bueno, pues eh, ya tiene una suscripción para nuestra revista. Nada más le decimos ahorita que sí, pero está pendiente porque. Eh, Maribel Vázquez revise su respuesta y ahorita, eh, bueno, pues eh, vuelva a llamar para que se aclare y entonces... Se tenga esa segunda respuesta. Muy bien. Y precisamente ahorita hablaban de un punto muy, muy, muy específico y muy interesante: la determinación del impuesto. Uh -huh. ¿Cómo le va a hacer la gente para, bueno, los contribuyentes, cómo le va a hacer para determinar el impuesto? ¿Cómo, cómo eh, qué multiplican? Eh, el, ¿Lo multiplican? Eh, ¿Toman el valor del acto o la actividad? ¿Lo multiplican por nueve? ¿Lo dividen entre ocho y le suman el número que pensaron? ¿O cómo, cómo le van a hacer? Fíjate que la misma, eh, la ley del IEPS te, te lo señala, y aquí eh, lo que comentábamos. Es que este impuesto se paga a raíz de un monto, el que tú me digas, el precio de, de compras, lo quieres ver así, y aparte es un por ciento que tú le debes aplicar. Va a haber un por ciento si vendes cigarros, otro si vendes bebidas alcohólicas, otro con eh, contenido calórico que es el 8%, uh -huh. inclusive los juegos con apuestas y sorteos que vas a pagar un, un, un 30%, telecomunicaciones un 3%, entonces es el monto por el porcentaje, ¿no? Ahora, algo muy importante que hay que señalar es que a lo mejor el maestro Miguel Ángel Suárez se dedica, es contribuyente del IEPS, pero tiene dos productos: los cigarros y los, las bebidas con contenido alcohólico. ¿no? Entonces, se puede dar el caso en que dentro de los cigarros tenga un saldo a favor, porque simplemente es el impuesto por pagar menos tu impuesto acreditable, digo de manera muy general, y te va a salir un impuesto a cargo o a favor. Pero resulta que en las bebidas alcohólicas tiene un impuesto a cargo. Entonces tú dirías, ah, este impuesto que tengo por las bebidas, eh, por los cigarros, que es a favor, y que tengo uno a cargo en los cigarros, pues me lo puedo llevar. Pues ¿qué creen? No se puede eso. ¿Por qué? Porque lo que señala la ley del IEPS es que el impuesto se causa por producto o por bien o servicio se va a causar. Entonces quiere decir que aquí puedes tener un impuesto a cargo en los cigarros uh -huh. y lo tienes que pagar. Y en las bebidas alcohólicas, un saldo a favor. Y tú dirías, oye, ¿y qué hago con ese saldo a favor? Una de las características que tiene el IEPS es que cuando tú tienes un saldo a favor, en el siguiente mes tú dirías, al igual que el IVA, me lo llevo como un acreditamiento. Pues, ¿qué creen? No te lo puedes llevar como un acreditamiento, tiene que ser una compensación. Entonces, ojo para todos los que nos están viendo, el IEPS, los saldos a favor de IEPS. Solamente te los puedes llevar en el siguiente mes como una compensación. No lo puedes acreditar. El acreditamiento surge del procedimiento en la de determinación del pago del IEPS de manera mensual. Ahí sí. Pero al siguiente mes es va a ser compensación. Y otro punto muy importante es que si tú tienes un, IEPS, eh, un tienes un IEPS por pagar en la determinación del impuesto y tienes un IEPS acreditable. Y tú no la acreditas en el mes que pudiste haber hecho, pierdes el derecho hasta por el monto que pudiste haber acreditado. Dos, si tienes un saldo a favor, al siguiente mes ya, ya, eh, ya vimos que te lo tienes que llevar como una compensación. Si tú no compensas ese monto, también se pierde el derecho hasta por el monto que pudiste haber compensado. Por eso es un... Un puesto que lo tienes que llevar eh, muy minuciosamente y sobre todo, digo, estoy hablando que llevas dos productos, ¿no? Pero hay empresas que tienen N cantidad de, de productos que enajenan y por eso es tan importante que por cada, eh, por cada producto que tú tengas, tú sepas cuál es el IEPS que estás causando, cuál es el IEPS que te, estás, que te puedes acreditar, ¿no? Porque otra de las cuestiones que observamos es que a quién le traslado el IEPS. Ya, eh, ya nos quedó claro que aquellos que son contribuyentes del IEPS, pero dentro del mismo artículo 19, fracción 2 de la ley de IBES que señala obligaciones, entre ellas señala que yo te voy a solicitar un comprobante con el traslado del IEPS siempre y cuando yo sea contribuyente del IEPS, así es como lo señala, porque una de las características del acreditamiento en cuestión de los requisitos es que dentro del comprobante, aparte de que esté pagado, tiene que estar expreso y por separado. Muy Entonces, son muchas cuestiones que en el CFDI, no nada más sí. eh, que, que venga el RPC, que vengan los datos del cliente, sino particularmente que venga el desglose y la separación, porque a lo mejor en, en, el, en la factura me venden cigarrillos, me venden eh, eh, alcoholes, me venden eh, bebidas de alto poder calórico. A lo mejor si soy un. Pequeño centro de distribución, de también me venden hasta el, el plaguicida o me venden algún otro tipo de producto y me tienen que desglosar si así corresponde el eh, por cada una de las tasas y por cada uno de los productos para que entonces pudiera acreditar. Y ya que llegué al pudiera acreditar, entonces realizar todo lo que nos dices, ¿no? Que eh eh, según la mecánica particular que está considerando este, eh eh este impuesto. Y bueno, en ese sentido pues no se acaba la fiesta porque, ok, lo determinamos, lo acreditamos, lo compensamos. Y también está por ahí la figura de la retención, ¿no, maestro? Fíjate que es muy interesante, sobre todo porque eh, vamos a partir del hecho de qué tipo de servicios graba el IEPS. Eh, platicamos al principio que el IEPS no va a grabar todos los servicios, sino los que están estrechamente relacionados con la enajenación de ciertos bienes que señala el artículo 2. Vamos a hablar por el tema del día de hoy de los productores y envasadores de bebidas alcohólicas. Bueno, resulta que hay comisionistas, mediadores, representantes, cosignatarios y distribuidores de bebidas alcohólicas que prestan servicios a los que. Se les va a tener que retener el impuesto. ¿En qué casos? Cuando un fabricante, un envasador, un. Eh Importador de bebidas alcohólicas enajena bienes a través de cualquiera de estas figuras, reitero, comisión, mediación, representación, consignación o distribución, eh, el enajenante tiene que retenerle el impuesto a estas personas a través de las cuales enajena bienes. Entonces, es una figura y una obligación que establece el artículo 5a del impuesto y que pues, debemos de cumplir. Recordemos que la omisión, por ejemplo, en el pago de un impuesto retenido, las sanciones son mucho más grandes. Por supuesto que además de eh, la consecuencia de no pagarla a tiempo, pues implica recargos, actualización y en su caso alguna multa que determine la autoridad fiscal. Nos va a descubrir, pues sabemos que el día de hoy... La autoridad puede descubrir muy fácilmente aquellos contribuyentes que son omisos en el pago del impuesto. ¿Por qué? Pues por simplemente esta obligación de expedir un comprobante fiscal digital por Internet en esta versión 4.0 que viene un detalle mucho mayor a lo que teníamos en versiones anteriores. En este comprobante detallamos qué tipo de servicios presté, si soy o no contribuyente del impuesto, si estoy obligado a trasladarlo, si se encuentra dentro del precio o si simplemente se trata de un acto no objeto o exento del impuesto. Entonces, eh, recomendación, pues verifiquen. Y cumplan con sus obligaciones, no amigo? Wow, ok. Bueno, pues eh, se vuelve muy amplio y uno diría: Ay, son poquitas actividades, son poquitas cosas. Bueno, ya tenemos varias preguntas. Gracias, amigos, por estar con nosotros y por estar eh, muy activos con esas cuestiones. Aquí, Elizabeth eh, Lady nos dice: ayer en el programa nos escuchó en radio, pero dice: quedaron aclaradas. Las, la, eh, en relación a las trufas, que estábamos hablando de chocolate, ah, las trufas es, se nos enojaron. así es, y hubo eh, eh, algunas preguntas, dice, se aclararon, y, eh, pero dice, tengo más preguntas, y uh -huh. sí, con todo gusto, vamos a, a abordarlas, dice, actualmente soy RIF de los supervivientes de riff uh -huh. ok, primero, vende regalos empresariales, Ahorita, fin de año, pues a lo mejor ustedes ya están preparando sus canastas, uh -huh, donde uh -huh. le agregan sus botellas, le agregan este, sí, sus botellas de, de agua purificada y demás, ¿verdad? <laughs> ok, pero dice. Destilada. Destilada. Agua destilada. <laughs> <Destilado. risa> ok, pero venían siendo tazas de cerámica con paquetes de café y facturaba cada empresa. Ahora estoy pensando en hacer galletas o trufas de chocolate, alto poder mm. calórico y venderlas como complemento. Mi duda, mis dudas son varias. A ver, dice, entiendo que en las zufas se sí aplicaría el jeps, porque usaría cacao, porque, porque sería algún tipo de sí. chocolate a lo mejor, pero las galletas, y dice, ¿y, y dónde puedo investigar los requisitos para que las, las galletas, para que las galletas les salgan bien? Ah, no, ese es en el artículo 3 donde tiene que revisar, ¿no? sí. La receta de cocina. Eh, pero ya, ya teniendo en cuenta esta cuestión. Dice, entiendo que las trufas aplicaría yeps porque usaría cacao, pero las galletas aplicaría o dónde puedo investigar los requisitos para que esas galletas sepamos si graban y tienen alto poder calórico y demás. Mira, dentro del artículo 3 es, es una serie, un glosario donde ahí finalmente te va a señalar que si tiene alto contenido calórico. Y por el otro lado está la, hay una regla miscelánea que es la... 516, si no mal recuerdo, donde te va y eximir en su caso o te va a exentar del pago del impuesto, ¿no? Me, me viene a la mente lo que les comentaba, ¿no? Cuando ustedes van a la... A la panadería, pues ves sí. una serie de panes, ¿no? Entre ellos una dona, un cuerno, todo. Pero hay ciertos. Eh, ellos en ese momento son productores y tendrían que trasladar el IEX. Ahora, ¿por qué se les exime? Porque precisamente como señalaba Miguel, cuando tú eh, haces una enajenación a alguien que es público en general, tiene eh, la exención. ¿Por qué? Porque un público general es aquel que no requiere un comprobante para darle un efecto fiscal, llámese una deducción o llámese un eh, acreditamiento. Ahora, si ellos los van a generar a alguien en eh, en particular, al final ellos los van a deducir, pero una de las características que tiene RIF, si no mal recuerdo, es cuando tuvieran eh, operaciones hasta 300 mil pesos, en el caso del uh -huh. IEPS, los eximía del pago del impuesto. O sea, no que no sea contribuyente, ojo, más bien por el monto del ingreso que va a obtener, hay regla miscelánea que si bien RIF, como bien lo, lo dijiste tú, los que todavía continúan, los que presentaron su aviso respectivo hasta los 10 años, pudiera tener la exención o no sequios. Sé sí, Fíjate que es este, interesante. Hablamos de un RIF que probablemente está aplicando lo que fue el artículo 23 de la Ley de Ingresos de la Exacto. Federación, en donde va a pagar un, una cuota este, moderada, una cuota especial de Jeps, sí. de acuerdo al, al tipo de producto, ¿no? Pero eh, vamos, por ejemplo, al tema que vende galletas. La galleta es un alimento básico las respuestas no. Bien lo comentó Arturo, esta regla este, de la resolución mecelánea, la 5.1.6, eh, el único producto de panificación que señala que es básico es el pan, eh, sí, es el pan blanco, el blanco. bolillo, uh -huh. la telera, pero las galletas no entran dentro de ese catálogo de alimentos básicos. Por lo tanto, la galleta es un alimento no básico y hay que determinar cuántos grados calóricos tiene esa galleta. Es decir, yo tengo que verificar. Modificar la fórmula, analizarla, llevarla, no sé, con un químico, con un especialista para que me diga cuántos eh, grados de calóricos tiene por cada 100 gramos esa galleta. Dependiendo de eso, si, ex si excedemos de 275 kilocalorías por cada 100 gramos, soy contribuyente del IEP, siento fabricante productor de, de, ese, de, ese, de, esa, de esa galleta. Eh, vamos a suponer que ya lo tengo, soy contribuyente y tengo mi tratamiento especial en, en, en el RIF por el 23 de la ley de ingresos. Pero resulta que pues yo desconozco, yo sé que la galleta tiene alto contenido calórico porque la grasa, eh, curiosamente, pues le da un sabor diferente a las cosas. Les voy a platicar una anécdota. Hace muchos años cuando entró esto en vigor, eh, yo tenía un cliente este, panadero y entonces yo llegué muy este, quitado de la pena y le digo, eh, pues vamos a bajarle las calorías a los muffins y a los pan. Para no pagar el IEPS. Y me dice: Mira, este, si eso, eso fuera tan sencillo, pues vamos ahorita y se lo quitamos. Pero si yo le quito grados calóricos o grasita al producto, ya no vas a ver igual y entonces. Pierdo mercado. Pierdo mercado. Entonces, el tema es que hay otra obligación. En este rubro, si yo vendo alimentos no básicos que no exceden las 275 kilocalorías y no etiqueto, es decir, no señalo en, eh, en el envase en, eh, del producto cuántas calorías contiene, la autoridad va a presumir y va a suponer que exceden de las calorías que establece el inciso J y me va a cobrar el impuesto. Entonces es una consecuencia de no hacer lo que señala la ley. Uy, pues eh, tenemos eh, un tema muy interesante. Tenemos muchísimas preguntas por ahí. El, bueno, les vamos a ir dando contestaciones, si me permiten. Les, les doy los datos aquí a los expertos, porque nos hablan, por ejemplo, venta de pasteles, paletas de hielo, las paletas de hielo. Uno dice, ay, quiero. Eh, eh, ahora sí que hay nieves y tenemos que pagar yeps. O sea, cuando eh, ahora sí que se nos hizo agua la boca que queremos ahí una, una cuestión. Pero bueno, breve conclusión, 30 segundos. A ver, maestro, breve conclusión, rapidísimo, que nos diga algo, alguna recomendación. Bueno, pues invitarlo, sobre todo porque sabemos que nos ven muchos eh, alumnos de nuestra facultad y seguramente de otras universidades eh, que estudien este impuesto. La verdad es que... Eh, eh, es un impuesto que a veces no se toma en cuenta, no porque no sea importante, sino porque la recurrencia entre los contribuyentes es menor. No todos venden bebidas alcohólicas, no todos venden eh, productos no básicos, pero eh, creo que es un área de especialización muy interesante. Y pues la invitación es para quienes nos ven, los alumnos de nuestra facultad, pues eh, estudien el impuesto. Y por supuesto que con los programas que llevas, amigo, pues seguramente será de gran utilidad. Muchas gracias. Maestro, pues primero que nada amigo, agradecerte por esta invitación las veces que... De, tú me invites, es será para mí un gusto y sobre todo compartir con Maestro Miguel Ángel este tema. Como bien lo comenta, desde un principio es un impuesto muy especial. Hay que llevar muy minuciosamente eh, todas las particularidades que tienen y pues sobre todo invitarlos a que sigan viendo este programa de consultorio fiscal y también que se suscriban a la revista de consultorio fiscal. Que si no mal recuerdo, me corriges, maestro, en este año se cumplen 36 años de la, de la revista y sé que va para muchos más. Pues muchas gracias por la invitación nuevamente. No, muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros, por haber aceptado la invitación. Eh, les decía, se quedan muchas cuestiones en el tintero. Ahorita les, les paso los datos para que, ya en particular, les vayan respondiendo. Entonces, amigos, para que lo tengan ahí presente y que les van a, a, a ir llegando las respuestas. Y bueno, pues agradecer su participación y también a, a, a nuestros amigos. Y los invitamos la, en la siguiente emisión, donde, bueno, pues vamos a tener prevención y gestión de riesgos en materia fiscal. Ese es el tema que se va a estar revisando por parte también de expertos. Agradecerles infinit infinitamente. Que hayan estado con nosotros. Y bueno, pues recuerden que, Dios amigos, cuiden su salud física, pero sobre todo su salud fiscal. Gracias.